Hola, yo soy Maite y hoy vamos a ver cómo cocinar muslos de pollo jugosos y sabrosos en freidora de aire. Una elaboración fácil y barata que gustará a todo el mundo. Para esta receta podrás utilizar muslos de pollo congelados o frescos. Lo único que deberás tener en cuenta es que para obtener un mejor resultado se recomienda que estén a temperatura ambiente en el momento que vayas a cocinarlos. En esta ocasión, el tamaño sí que importa y será muy importante seleccionar muslos de pollo de un tamaño similar. De esta manera se cocinarán todos a la vez y evitaremos que unos queden crudos y los otros secos. Como en cualquier otra elaboración, el sazonado es muy importante y para ello podrás utilizar tus especias o hierbas aromáticas favoritas. En esta ocasión yo estoy utilizando sal, pimienta recién molida y ajo en polvo, pero el tomillo fresco, el romero o el zumo de limón también quedan deliciosos. Para cocinar los jamoncitos de pollo en freidora de aire no vamos a utilizar aceite, pero tampoco les vamos a quitar la piel, ya que esto nos garantizará un resultado jugoso. Si no quieres consumirla, solo tendrás que retirarla una vez estén cocinados. No te olvides de precalentar la freidora de aire antes de cocinarlos, así el pollo se sellará rápidamente reteniendo los jugos dentro. De esta manera conseguirás unos muslos crujientes por fuera y muy jugosos por dentro. Cuando la freidora de aire esté caliente, vas a colocar los muslos uno al lado del otro y sin amontonarlos. En este momento, vas a cocinarlos a 180 grados durante 30 minutos, dándoles la vuelta a los 15 minutos. Pasado este tiempo, comprueba el punto de cocción y si todavía les falta un poco, programa de 5 en 5 minutos hasta que estén listos. Recuerda que el tiempo de cocción dependerá del grosor de los muslos de pollo que estés utilizando. Los que puedes ver en este vídeo necesitaron casi 45 minutos. Una vez listos, podrás servirlos con tu guarnición favorita. En esta ocasión yo los estoy acompañando con unas patatas con pimiento rojo y cebolla que he cocinado también en esta freidora de aire. Como puedes ver, yo estoy utilizando la freidora de aire ZecoFry Food Court 11000 Connect C de Zecotec, que te presentaba en un vídeo anterior y que cuenta con dos niveles y nos permite cocinar dos elaboraciones independientes a la vez. Si quieres conocer más detalles sobre esta freidora de aire, te dejo el enlace de compra en la descripción del vídeo y primer comentario. Y ya sabes, si te ha gustado esta receta, dame un like y suscríbete ya mismo a este canal. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta la próxima!